Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a otro live de mi canal Darlings, el gato callejero. Como les comenté, el día de hoy les traigo el juego de Darksiders. Si se recuerdan, ayer hicimos el del osito que era como Gerard, a la final me decepcionó un poco, y el del dinosaurio, que tenía más esperanza en el juego de los dinosaurios, pero no era lo que creía. Está bien el día de hoy, el juego de golf. No soy muy amante de los juegos deportivos, sobre todo de deportes como el golf, como el básquet, el béisbol. No es que no me guste el deporte, ojito, pero en cuanto a un juego en consola o en computadora, no me llama mucho la atención. Más o menos me llama la atención los juegos de fútbol y los de carrera de coche o carrera de motos, pero poco, ¿sabes? Tampoco es algo que me apasiona. Así que vamos a darle con el y a ver qué tal es el juego. Ojito, no lo he probado. ¿Vale? Nada. Okay. No puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. El equilibrio en el universo. Tal es el decreto. Sus poderosos enemigos dicen que el jinete guerra desencadenó la fe a la tierra, no a toda la vida. Y otros jinetes, los de voluntad del proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano. Por muchos nombres, ejecutor,
que hay cuatro jinetes. Si no me acuerdo, quizás el primero. Hablan de los cuatro jinetes. No. Para lograr la libertad de guerra, Muerte juró resucitar a la humanidad. Sabía cómo. Cabalgó hacia el. Ya tenemos. Okay. Desesperación se llama el caballo. Okay. Espérense, porque dice que... Okay. Ponemos unas boticas chulas. Ah, mira, cogimos un martillo. Muévete en ángulo hacia un muro y salta con A para que con él. Ok.
iba agarrando cositas. Cositas chulas. Y aquí me imagino que es igual como antes. Corro y buah, tengo que saltar entre viga y viga. Va cogiendo el tío. Oye, ese combo estuvo bueno. Ok, ahí por lo que hay límite por lo que ve. Límite en el inventario. Setenta y nueve, noventa y uno, ochenta y uno, ochenta y nueve. Me voy a poner estos que son más cuatro. Estos son puntos de habilidad. Esto es el mapa. Lo único que me queda duda es guantes, botas, talismanes. Las cosillas que he ido agarrando y esto que él dice ahora que no puedo usarlo. No puedo. Imposible.
solamente puedo llevar 5. Él es como era, como yo lo he visto. ¿Eh? No tienes que decírmelo. Gigante de hielo. Okay. Oye, pero esquívalos. Uy, 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 ¿quién fue ese que salió allí? El tío se transformó, me dio la impresión de que se transformó en algo. Sí vieron, ¿verdad? A ver. Creo que el tío no se cansa. ¡Uy! Casi no llego allí por andar de tonto diciendo que el tío no se cansa. Me descuidé y... ¡Vete de aquí! ¡Uy! Va, muerto otra vez. Ey, pero no sé por qué hace ese brinco.
Brinco medio tonto. Ok. El brinco medio tonto lo hacía yo. Ok. Aquí la brincamos hacia acá. Pulsa LT. Pulsa y mantén. Ok, dependiendo del sitio donde quieras caer. Es LT o RT. Uy, uy, uy. Hey, no, tío, es hacia adelante, no hacia allá. Vale. ¿Ves? Aquí, si doy LT, va hacia un lado y si... Estoy arriba, pero... Ok, ¿hacia ahora? ¿Hacia dónde ahora? Hacia acá. Vale. Guardián de los secretos, necesito tu ayuda. Ya te ayudé una vez, jinete. Y mírame ahora. Maldigo aquel día. Y a ti te maldigo. Tranquilo, padre cuervo. No he venido a acabar con tu sufrimiento. Aún no. Sé por qué has venido. Por tu hermano al que llaman Terra. El consejo abrasado le aprisionó. Y ahora espera su juicio por haber asolado la tierra y extinguido a la humanidad. ¿Por qué ha de preocuparme su destino? Porque sabes la verdad, tus secretos.
soldados pueden salvarle. El consejo condenará a guerra, le quitará su poder y dejará que se pudra en el olvido para ocultar la verdad. Mis secretos no pueden probar su inocencia, jinete. No, pero pueden ayudarme a borrar su crimen. ¿Resucitar a la humanidad extinta? ¡Qué locura! Si es una locura, ¿quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino, no hallarías aquí. El árbol de la vida. Déjame pasar. Aún no. Aquello que me diste volverá a tus manos. ¿Aceptaste guardar el talismán a cambio de sus secretos? No. Las voces no dejan de maldecir y amenazar. Claman por volver. ¡Debes destruirlo! No, no puedo. Aniquilaste su carne. ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal. No pasarás mientras yo viva. Pues muere. El tío es tonto. Estos tus hermanos sufren un tormento eterno. ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente. ¿Tan seguro estás? Pensé que iba a haber una pelea, pero no, no hay... ¿Quién es este? Entiendo que ese como que era el primer juego. Pero tiene que haber un error. Bueno, no sé. Yo el primero no lo jugué. Va, pero es que el tío me mete unas hostias. Va. Apenitas logro esquivar los golpes. Tendría que jugar el 1 para ver si es guerra el del 1 o qué pollas. No me deja darle el último golpe. Thank you.
Bueno, está bueno el juego este de Darksiders. No, la verdad que lo había escuchado bastante, no lo había jugado. Los mundos de nuestro universo giran en un abismo sin fin. Muchos mundos devastados por el tiempo o los conflictos son engullidos por el abismo que los devuelve a la nada de la que fueron formados. Pero otros perduran toda la eternidad, al borde de la aniquilación. La creación puede equilibrarse con la destrucción. Y en el momento final de la batalla, Muerte fue desterrado a uno de estos mundos, en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad. ¿Había sido Muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado. Quieto, jinete. Estás herido. No me toques. Tu llegada es un mal augurio. Sí, me causa gran inquietud. Anciano, te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro. Y el árbol de la vida. ¿Vida? Este mundo se muere, amigo. Ahogado en el caos y la corrupción. No podemos hacer nada. Pronto perecerá también el árbol y con él los últimos miembros de mi pueblo. No es eso lo que te trae aquí, jinete. Solo busco el árbol. Tu caos y tu corrupción no me conciernen. Uy. Mira, el viejo se protegió. Luchas bien, pero la corrupción no caerá ante una hoja. Busca a la hermana de la fragua. Pregúntale por el fuego de la montaña. Ayúdala y ella te guiará hasta el árbol. Por mi parte, debo volver a mi trabajo. ¿Y quién eres tú para mandar a un jinete? Un hacedor. Más antiguo incluso que el Consejo Abrasado. Estas manos han puesto los cimientos de muchos mundos. Pero eso fue hace mucho. Ahora apenas reconocen el tacto de la piedra. ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a uno de los cuatro. Pero sí, cuéntame. Debo restaurar la humanidad para redimir a Guerra. Cielo e infierno pugnan sobre la tierra en ruinas. La creación entera tiembla. Y en medio de todo está tu hermano. Él es inocente. No he dicho que no lo fuera. El árbol tiene poder sobre la vida y la muerte. Si quieres resucitar a la humanidad, vas en buena dirección. Cuidado, una oscura presencia mora ahora en el árbol. Y el camino está bloqueado por la corrupción. Vale, el viejito está... Ok. Nigromante presagio. Ok, y esto... Bueno, nos ponemos esto.
Entiendo que el pajarito está allí. Aquí está el tesoro. El cuervito o el pájaro es como el guía del tío este y le dice por dónde ir, creo. Pero se volvió. Yo digo que es por aquí el camino. Ok. Es un mapa. Te muestra el mapa y hacia dónde hay que ir. No tumba los árboles. Bueno, como les dije al inicio, este fue uno de los juegos que dio Stadia este mes. Este mes totalmente gratis. El segador. Ya era hora de que vinieras. Los hacedores se mueren. Y el reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil. Pero es por lo que entiendo, el tío, este que nos toca manejar... Y rodeado de cadáveres. Es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Qué final puede esperarte escondido tras estas puertas? No jugué el uno, pero por lo que entiendo de la introducción, uno de los jinetes aniquiló la humanidad por completo. La corrupción es un golpe a mi propia gente. Piensa en ello, jinete, antes de llamarme cobarde. Puedo acabar con tus problemas. Inténtalo si quieres. Esta hoja es más antigua que tú, jinete, y también más larga. Os reduciré a ambos a la mitad. Sorprende que hayas llegado tan lejos. No le quita nada de golpe. Vale, no. Técnicamente no le dice nada. Vamos a ir para donde nos sale el puntico naranja, que me imagino que es donde está... La chica que nos dijo el viejito. Por el acero, los rumores son ciertos. Un jinete en el país de las fraguas. Me llamo Alia y este es mi hermano, Valus. Somos los guardianes de esta fragua. Aunque eso significa mucho menos que antaño. ¿Es una fragua del hacedor? No, perdimos la fragua del hacedor. La corrupción nos la arrebató, pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. Y ahora hacéis baratijas. ¿Y tú, uno de los cuatro, ahora buscas la ayuda de los hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de Pío. En tiempos corrió por nuestra fragua igual que las lágrimas. Imbuían a nuestras obras.
el corazón y al la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar, como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento. Somos hacedores, no guerreros. Pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con alma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de hacedor. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del Padre de Piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del Padre de Piedra. En sus cenizas hallarás el caldero. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya. Mientras tú hablas, él trabaja. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Demuestra que eres digno. Y tal vez la tendrás. Vale. Habla con Tane. ¿Y Tane quién es? ¿El tío es? Buena suerte. Háblame. Bueno. El tío no nos quiere hablar. Continuemos. Esperábamos tu llegada, jinete. Tu sombra se cierne desde hace mucho sobre este reino. Muchos conocen al segador, anciana, pero yo no te conozco a ti. Somos los forjadores de este mundo. Pero la corrupción anida en su seno y destruye en días lo que tardamos eones en construir. Eidar hace lo posible por aliviar nuestro dolor, pero nuestras almas anhelan un solo consuelo: la muerte. No tenemos esperanza. Jinete, ¿alguna vez has dudado de tu futuro? No. Alguien como tú trataría de cambiar un destino que no le agrada. Es un camino largo y peligroso, incluso para la misma muerte. ¿Y en qué te concierne eso, chamán? Es que soy hábil creando talismanes. Si reunieses los materiales adecuados y me los trajeses, te haría un potente talismán para ayudarte en tu viaje. ¿Qué necesitas? Hueso de acechador, rocío mordiente y piedra tallada. No es un conjuro sencillo. ¿Dónde puedo encontrarlos? En algún lugar del país de las fraguas. Pocas veces salgo de Tripetra, pero ese cachorro Karn siempre anda explorando. Él puede contarte más. Dime, chamán, ¿qué es la corrupción? No lo sé, pero intuyo su naturaleza. Creo que la corrupción es el odio encarnado. Ese odio no procede de árboles ni piedras, sino de nosotros. Estás desesperada y aún así creas vida de la tierra. Soy chamán. Me debo a mi trabajo aún en tiempo de tinieblas. Somos como la vid. Echamos raíces, florecemos y al caer sembramos semillas sobre la tierra. Un ciclo eterno. No puedo detenerlo y a ti tampoco. Cuéntame más sobre el árbol de la vida. El árbol de maná. El bosque alrededor del árbol está corrompido y hambriento. No puedes llegar hasta el árbol y seguir respirando. El camino de un hermano te preocupa. Es tu pasado, pero también tu futuro.
Okay. Piedra, madera, hierro, los dones de los hacedores. Bueno, y hasta aquí llega la conversación con la señora. Tiene una conversación muy buena, anciana, pero yo es que tengo que continuar buscando cosas que hacer. Jinete, buena suerte. Ah, ok, venga. Gracias. Y supuestamente aquí... No, aquí no. Mira, se abrió la puerta. Pero según lo que había dicho la chica, habían como que perdido el acceso a... la fragua. Y yo me imagino que de aquí no... No es que no pueda avanzar, sino que imagino que tendrá sus cosas... caballo, porque según él no es un lugar para el caballo. Bien, vamos a continuar con un poquito más de la aventura. Está aceptable el juego. Tengo que venir a hablar con el tío este. Jinete, por ese camino solo hallarás problemas. Haz lo que debas por tu familia, anciano. Por la mía, yo me voy al caldero. Es una buena idea. Si quieres hundirte en la corrupción hasta la cintura, ¿sabes por qué razón hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo, no te dejaría pasar. Pero... ¿quién es amigo de la muerte? Exacto, ¿quién es amigo de la muerte? ¿Tienes sabiduría que compartir o la perdiste hace tiempo en combate? La sabiduría no se cae como los dientes, me queda mucha. Mejor evitar el caldero. Los ancianos lo llenaron de trampas peligrosas. Pero alguien tan inteligente como tú sabrá esquivarlas. Ya. Vale, ¿me va a abrir la puerta por fin o no? Muerte. Mal augurio, pero nos da aliento. Ok, anciano. Listo. Rápido. Ya, me puedo ir, señores. Gracias. Gracias. A ver, aquí creo que se monta. Ah, no se monta una mierda.
Okay, yo vengo de allá. Entiendo que por aquí todavía no puedo ir. Es a mi entender. Ah, mira, hay algo aquí abajo. Bueno, lo que les decía, entiendo que yo por aquí todavía no puedo ir. Me imagino que me faltará algún poder o algo que cogerá más adelante para pegar ese salto. Digo yo, ¿no? Me lo estoy inventando. Ah, no, mira, sí. Bueno, por aquí llega. Miren, el ojo de Sauron. Aquí sí pueden sacar caballo. Ah, mira. Ok. Está de puta madre. Puedo hacer ataques en el caballo. El caballo corre más rápido así. Ahí está. Está aceptable el juego. Lo voy a admitir. No está mal. No está mal. Y entiendo que este tío es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo que les comentaba, yo me imagino que a medida que uno va avanzando... ¡Mira cuántas cosas tiene Fulgrim! ¡Hola, jinete! ¡Bienvenido! ¡Te estaba esperando! Fulgrim, ¿qué te trae retando de entre las sombras? No querría perderme a mi cliente más valioso, el que acecha en la linde de las sombras. Aquí estoy para ofrecer mi mercancía. ¿Qué sabes tú que yo ignore? No estoy aquí por gusto, demonio. Solo he seguido el rastro de los muertos. Tus hojas mantienen el filo de antaño. Aún así, tal vez pueda ayudarte. Llevo cosas que otros desaprobarían. Vamos, echa un vistazo. No te decepcionará. Mercancía fresca. En otra ocasión, demonio. Hasta entonces, podrías concederme un pequeño capricho. ¡Vamos! Faltan páginas del libro de los muertos. Muchas se encuentran en tu camino. Si me las traes, tu recompensa será sustanciosa. Ok, venga. Y también lo será mi condena.
Ok. El tío perdió 10 hojas de su diario de muerte. O algo así dijo. Y nos lo mandó a buscar a nosotros, a los más pendejos. El diario. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está una mierda! ¡Qué asusto! Supuestamente aquí hay un cofre. Quitar cofres, que los cofres parecen. Atacar mientras va en el barco, va a leer el caballito. Lo que no sé si tenga autoguardado, yo me imagino que sí, los juegos a día de hoy tienen autoguardado. Allá arriba es que está el cofre. Bueno, a este cofre no llegamos ahora, creo yo. Así llegamos. No, la he cagado. Me costó subirme. O hay como algo que no te deja coger el cofre, como una protección.
Bueno, por eso del fondo donde está la cara, me parece que sí, que esto tiene que tener como una pero eso tiene que ser algo. Ya verán, más adelante lo descubriremos. Con el juego, ahí que hay otro. Aunque pareciera que estoy recorriendo bastante, yo sencillamente me estoy dirigiendo a donde sale el punto ese, que dice que es la misión principal. Y luego hay misiones secundarias, llaves, cofres, puerta abierta, puerta cerrada, polvo y viaje rápido. Y el de la flechita es muerte. O sea, aquí supuestamente hay un cofre. Aquí... que vamos a continuar la historia hasta aquí. El autoguardado. Mira, aquí estamos los dos peleando. Los rumores son ciertos. Un jinete ha llegado al reino. Y no uno cualquiera. Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino. Al parecer estoy atrapado aquí como vosotros. Si buscas el caldero, debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho. Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades. Me arriesgaré. Tu chamán me ha ofrecido un talismán si le llevo los materiales. Pues acéptalo entonces. Sus creaciones son muy poderosas. ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero. Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo.
Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez. Aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal, con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial. Y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Vale. Eres distinto a los demás. Para empezar, menos agradable a la vista. Pues anda que tú. La gente en la aldea me llama crío o cachorro. Pero prefiero mi nombre, Karn. Cachorro, está bien. Como quieras, no me importa. ¿Por qué no restableces el fuego tú? Vine precisamente a eso. Pensé que podría quitar el tapón, ya sabes, ser el héroe. Pero el caldero está sellado y el camino engullido por el fuego. Pareces bastante capaz. Tal vez encuentres un camino. Esperaré aquí y vigilaré la entrada. Vale, o sea, como no lo puede hacer él, mandan el bastón a mí. Este es un... Ok, esta es una mazmorra. Imagino que esto tiene que ser... así como las mazmorras de Zelda, que vamos abriendo puertas y avanzando, y en alguna mazmorra o en algún sitio encontraremos pues al jefe. A ver qué nos encontramos por aquí. Supongo que para acá tengo que tirar la bomba esa. Tío. Más o menos como me lo había imaginado, es como si fuera un tipo Zelda, la mazmorra. No estoy diciendo que sea igual a Zelda, pero es más o menos como Zelda. Ah.
Segundo, a ver. ¿Esto qué es? Hombros. A nivel 5. No me lo puedo equipar todavía. No tiene aspecto. Y de las botas. Apenas una que otra cosa cambia de la... Sí, más o menos es como si fueran las mazmorras de Zelda. Los que han jugado Zelda se... A ver, ¿se dan cuenta de esto? No estoy diciendo que el juego se parezca a Zelda ni nada por el estilo, pero sí lo de las mazmorras, que tiene las puertas cerradas. Y estoy viendo para ver cómo abres las puertas. Dios. Hice el tonto. Hay una cosa como peleando. ¿Qué partida cerrada? Dios, no,
pienso que lo estoy haciendo a propósito. Ah, mira, es por aquí. Hay que fijarse bien dónde hay que pegar el brinco, si no terminas haciendo tonterías como yo. Vamos a ver qué es esto. Sí, que se lo tengo que poner en alguna parte. A ver. De llegar desde allí, un último brinco, pero estoy casi seguro que no llega. No llegué ni va a llegar, así que tengo que subirle en la oportunidad. Hasta donde está el arbolito ese y ve dónde cojones hay que ir. No, tío. Lo sé, lo hago mal, no se preocupen. A ver, otra vez. Joder, nunca lo pillé. No lo había pillado. Todo el combo.
está peleando esto. Oye, pero es que vine a ayudarte y me atacas a mí. Y el camino me imagino que es por acá. No, de acá vengo y vine para acá a pelear. Llave del esqueleto, ven, hasta las llaves. Es como en el juego, las mazmorras de Zelda igual, ¿sabes? Necesitas una llave para poder abrir la cámara principal. Polvo, ¿qué ves? Y tengo que ir hacia acá. Ese cofre está a otro nivel, así que... No, espérate, espérate. Ah, mira, que hay... Ahí va la llave. Pues se parece. A ver, probemos. Y aquí va la llave. Me pareció como que muy sencillo eso, como para... Vamos a ver qué más nos encontramos.
Yo creo que allí encontró algo en esa cámara donde estábamos hace rato. Ah, claro, mira, ya pillé. Se parece a la zona donde estábamos hace rato, pero no recuerdo yo que tuviera así ese hueco. Ah, miren, sí, sí era la zona, lo que pasa es que estaba desde el otro punto de vista y no se reconocía. Les cuento. Uy, ahí viene el... Me recuerda en esta mazmorra, en particular, me recuerda al que había sido de los anillos. La mazmorra de los enanitos. Bueno, que se llamaba Ghibli, el enanito que se la pasaba con Legolas, el elfo, pues me recuerda como su que ellos habían dicho que ellos eran como destruyó como su reinado, su pueblo. Y aquí se necesita un cofre cerrado.
Ah, mira, consiguieron las hojas de los libros de los muertos. A ver si alguna de las cosas que he cogido me ayuda. No. Okay, tengo esto, tengo otra habilidad. Okay, estoy allí, necesito. Ah, mira, aquí está la cosa esta que necesito. ¿Qué pasó? ¿Lo lanzó? No suelto la piedra todavía. Ok, según lo que el color de la piedra. Que estalla. Pero eso último que dijo no lo entendí muy bien. Ah, vale, tengo que sacar la piedra de aquí, entiendo. Creo que lo hice mal.
Vale. Vamos. Vamos. Espérate, no. Aquí. Creo que la piedra que hay que mover es la otra, no esta. Estamos aquí en esta puerta. Continuar. Sí, que vas a continuar, no te preocupes. Guardar. Ah, se está guardando. Otra vez brinqué más. Es lo único que me falta, aprender a brincar bien. Thank you.
Voy a guardar la partida aquí, mis amigos, y el juego lo vamos a dejar hasta aquí. Está muy, muy, muy bueno, la verdad. Me ha llamado bastante la atención. Ya lo había escuchado anteriormente, más no lo había tenido la oportunidad de jugarlo, ¿vale? Les agradezco a todos los que me acompañaron hoy y les pido que, pues nada, que se suscriban y que sean mis seguidores, más que nada mis seguidores, tanto en el Twitch como en mis otras redes sociales, para continuar haciendo más vídeos como este. Creo que mañana, en vez de hacer el de... A ver, voy a chequear. Mañana podemos probar estos tres juegos, el de... el de Golf, este de Workshop y Legend Keeper, porque pues probarlos más que nada un ratillo y luego echarle una partidita con el Wolfenstein a ver qué tal, y de allí elegimos si continuamos jugando con el Wolfenstein o seguimos avanzando las aventuras del juego este de Darksiders. Tengo también este de Darksiders Detective que les enseñaré ayer el tráiler, y este de Moonlighter que me recordaba bastante a los Zeldas antiguos. Y eso sería todo por ahora. Voy a tratar de preparármelo mañana para echarnos esas partiditas. Lo único que les puedo pedir es que, nada, síganme en mis redes y agradecerles por acompañarme. Vamos a hacerle una raid a mi amiga Rose Rose. Y eso es todo por ahora. Seguimos mañana. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.